permiso, con 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 permiso. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Sergio Gordillo, soy su administrador de operación. ¿Usted estaba aquí el domingo cuando usted traté ahí en la puerta? ¿Usted fue el que no hizo nada después de que me vio todo golpeado? ¿Usted fue el que impunemente está tratando de encubrir al elemento que todavía está en funciones? ¿Usted fue el que se salió a burlar de nosotros? ¿Usted fue el que a mi esposa simplemente la omitió, la ignoró? ¿Usted fue el que detuvo mi vehículo arbitrariamente? ¿Usted fue el que nos estuvo amenazando diciendo que si nos íbamos nos iba a cargar la chingada? ¿Usted fue? Señor, ¿quiere ingresar con la comisión? Puede ingresar, nada más vamos a poner los nombres. ¿Quiénes son? Ahí están los nombres. Muy bien, entonces pues adelante los de la comisión. ¿Sí? Muy bien, vamos a pasar por favor la comisión pacíficamente. El resto, pues sí, nada más dígame quiénes son. Somos la señora, el señor. Entra la comisión. A ver, la comisión, vamos a pasar la comisión. La comisión. ¿Qué más? La comisión. Con la cámara. Luis Enrique Hernández en Agua Prieta. Esta es la inestabilidad social que causan las autoridades aduanales en Agua Prieta. Señor, esto es lo que está sucediendo por su mala administración. Está pidiendo que ingrese una comisión, señor. Dígame quiénes son. Es el señor Javier Mercado, la señora Patricia Chávez. Acá está señalando un escrito que quiere que ingrese la comisión. Sí, pero ya cambiamos de opinión, que salga. No, la gente lo quiere oír. ¿Por qué no? ¿Qué es hijo de Dios, señor? Yo estoy por esta comisión. Los señores, en cierto modo, también son ciudadanos y merecen una atención. Yo no puedo hacer nada por cambiar a ellos. Queremos que salga. Su petición es una, nuestra petición es otra. Aquí está la comisión. Aquí estamos ya la comisión. Mira, salga. La comisión es únicamente para una entrevista. La gente tiene derecho a que salga. Que salga. Que salga. La comisión es aparte. La comisión es aparte. Cerramos la puerta de entrada. La comisión es aparte. Cerramos la puerta de entrada. Mucho huevo. Aquí están los huevos. Que nos los quiten. ¡Huevos! ¿Quién quiere salga nada? La comisión. La gente puede dar un mensaje. A ver, vamos como forma diplomática, vamos a respetar las formas. Vamos a respetar las formas para que con tal de poder hablar. No estoy pidiendo nada, no estoy pidiendo nada. Adelante, adelante. La comisión. No, pasa la comisión y va a salir el administrador aquí. Vamos a pedirle, la administración le pedimos la. Vamos a ver, como comisión vamos a pedirle que salga. Como administración vamos a pedirle que salga. ¿Es todo ya? Okay. No, falta el licenciado, faltan aún, faltan los periodistas. Javier Mercado. Falta Dillet. Javier Mercado. Falta Rafa. Ah, sí. ¿Qué más? ¿Otra persona? ¿Quién faltaba? Falta Jesús y falta Dillet. Arochi del Imparcial. Y Dillet. Que no pase el señor en el groma. Rafael Aguirre, falta Rafael Aguirre. Él es de la comisión, él es de la comisión, tranquilo. ¿Por qué se porta así? ¿Qué no entiende? ¿Por qué se porta así? ¿Qué no entiende? Le gustan los problemas a los aduanales, le gustan los problemas. Pero le estoy preguntando a quién va a entrar. Falta Dillet Arochi. Dillet. Saca su credencial, por favor. Dillet Arochi. ¿Y dónde está? Nada más, ahí está, grítale, nada más. Dillet Arochi. Buenas tardes, señores. Por la segunda instalación de esta bota. Muchas gracias, buenas tardes. Señor, buenas tardes. Soy el presidente de la Asociación de Periodistas, Jesús Zúñiga. Primeramente, quisiéramos tratar el tema del compañero Juan Carlos Luis Olvera, el cual fue agredido la tarde del domingo en el recinto aduanero. Queremos que usted nos dé una explicación y qué va a hacer al respecto con los agresores.
Sí, mire, al respecto nosotros como autoridad administrativa vamos a iniciar un procedimiento en contra del personal que se encuentre. El procedimiento se sigue a efectos de que las autoridades que se encargan de eso, la autoridad responsable dentro del SAT, los órganos internos del control del SAT, hagan su respectiva investigación y en su caso son los que sancionarán. Como administrador de la aduana yo no puedo establecer ninguna sanción directa contra el personal oficial de comercio exterior. Quien nos vigila a nosotros, quien revisa nuestras actuaciones, son nuestros órganos internos de control. O sea que aquí no tiene nadie, que, o sea, están sueltos, están libres. No, señor, los controles son, son las normas que nos rigen. Efectivamente, las medidas que yo puedo tomar son disciplinarias hasta cierto momento, pero una... ¿Qué medida ha tomado en contra de él? Por lo pronto, el señor no está, está en atención al público. No está separado de sus funciones, no está en la atención al público. O sea, sigue, el señor sigue ganando el día de hoy, está con su nómina, normalmente. Hasta que no sea sancionado en su cargo. Ok, que quede bien claro, ¿no? Que quede bien claro que no hay ninguna sanción para el señor, que pueden golpear a las personas impunemente, que puede salirse de su área de trabajo, que pudo haberme atacado a golpes incluso en la vía pública, que trae un arma de cargo y no está psicológicamente capacitado para ello, y que nadie, menos usted, la máxima autoridad de la aduana en Agua Prieta, puede sancionar. La sanción, como yo le comentaba, viene de nuestro órgano interno de control. Ok, habrá que esperar hasta que se les dé la gana, habrá que esperar hasta que lo hagan, habrá que esperar. Pero mientras tanto, ese señor que es un peligro está en este momento en funciones. Usted me dice que no está en atención al público y tengo testimonios de gente que lo vieron ayer en la línea. Vayamos hablando con las cosas como son. Usted no tiene ninguna atribución delante de ellos. Usted aquí no es su jefe. Aquí, como se lo comento, yo soy el jefe, soy el encargado de esta aduana. Como tal, hasta ahorita es separarlo de las funciones que viene desempeñando en atención al público. O sea, lo separó las funciones, es lo que estoy preguntándole. Sí. Está separado de esas funciones de atención al público, así es. ¿Por qué? Separado las funciones como servidor público del SAT, no lo está. Salió del área operativa. Pero no, eso no es posible. O sea, a nosotros nos llegaron personas diciéndonos que ayer lo vieron trabajar en la línea, en el mismo puesto donde a nosotros nos agredió, ahí estaba el señor. Digo, vaya, eso es falso, el señor no estuvo en funciones el día de ayer. ¿Y su esposa? ¿Perdón? ¿Su esposa? ¿La esposa de quién? Del señor, porque dicen que la señorita que estaba con él es su esposa. Pero bueno, estamos hablando de otro... No, queremos hablar, es que ese es el segundo punto, mi querido señor administrador. ¿Qué va usted a hacer con todo el turno que estaba allí? Todos los que omitieron, a mí no nada más me agredieron físicamente, yo recibí una agresión psicológica, verbal, moral, desde que me atendió el primer oficial. No tengo todavía, soy una persona que se dedica a escribir. Me precio de manejar el idioma y no tengo una palabra todavía para describir la actitud de sus agentes aduanales. Nos tratan con desprecio, nos tratan casi con racismo, nos están tratando con odio. Y usted no hace nada. Y no solamente a los medios de comunicación, sino a la población en general. Tenemos varias quejas de la gente por las arbitrariedades que cometen sus agentes. Incluso aquí el señor puede atestiguarlo. De una manera pacífica le dijimos que nos atendiera. El estoy señor ocupado, se portó grosero, se lo dijo de frente. Estoy ocupado. Dijo que no nos fuéramos porque nos íbamos a meter en problemas. No le digo los términos de las palabras porque me da pena. El señor dijo que tenía una multa administrativa el compañero agredido, cuando él estaba completamente golpeado, con su camisa rota, que es una vergüenza que esto suceda aquí en Agua Prieta, por parte de las autoridades que se suponen son las que tienen que poner el ejemplo. Que poner el ejemplo, y más que nada, quienes nos representan y quienes nos protegen. Señor, y querían detener a mi esposa. Espera, permítame, disculpe, es muy triste que lo conozcamos en estas circunstancias, pero nosotros como medios de comunicación tenemos la obligación moral de respaldar primero a nuestro compañero. Y también defender a la sociedad, porque estamos siendo víctimas de manera constante de los abusos. Parece ser que los escogen a ustedes para que maltraten a la gente. Si somos mexicanos, tenemos derecho. Y no porque esa gente que está ahí está armada. La gente se tiene que defender ante esos abusos. No es posible que estamos en México, somos mexicanos. Pues ¿quién les paga a ustedes o qué? ¿Por qué se sienten con esos huevotes para faltarnos al respeto a nosotros si somos ciudadanos de Agua Prieta? Ustedes no son ni de aquí.
Ustedes deberían de irse porque no tienen capacidad para controlar a su propia gente. Están, son el sinónimo de la ineptitud, de la arbitrariedad, de la prepotencia. Y eso no se va a tolerar en Agua Prieta, menos con los medios de comunicación. Esa es mi participación. No, lo digo respetuosamente, pero estamos hartos de esto ya. No, y lo más lamentable es precisamente que una autoridad que porta un uniforme, que vea a un ciudadano herido por uno de sus oficiales, tenga una actitud tan cínica como la de usted. De verdad, me hubiera gustado tener la cámara para tomar la cara de usted el día que me vio golpeado, el día que me vio agredido, el día que me vio sangrando. Y me dejó allá afuera. Me dejó allá afuera. Le valió. Y todavía, hasta este momento, retiene usted el vehículo que, con el que traslado a mis hijos, a mi familia, con el que me gano la vida. Y no me ha explicado ni por qué. Señor, cuando intentamos explicarlo, se fue. Sí, ¿y sabe por qué? Porque quería usted por fuerza meterme de nuevo al recinto fiscal. A ver, usted me dijo que no iba a tratar una sola palabra conmigo si no entraba yo para acá. En lo que sucedió después de los hechos ocurridos allá, cuando nosotros venimos para acá y le solicitamos a usted, bueno, primero empezando desde el oficial que nos recibió afuera, la credencial de mi esposo que ustedes ya tenían en su poder, antes de eso, la oficial, la esposa del señor que agredió a mi esposo, le dijo a mi marido, usted no se puede ir, está detenido. Y yo le dije, ¿por qué está detenido? Explícame los cargos, por favor, porque ¿por qué está detenido? Entonces me dijo, no se puede ir. Para ese momento ya había llegado una patrulla que pasó casualmente por ahí, yo le hice señas, mi esposo se subió a la patrulla y la oficial amenazó al oficial del ayuntamiento de seguridad pública y le dijo, si tú no bajas, porque yo le digo esto porque yo estaba ahí, le dijo, si tú no bajas tú te vas a meter en problemas, el señor está detenido. Y dije, ¿por qué está detenido? Explícame los cargos. Explícame qué cargos son. O sea, después de que le pegaron, después de que le hicieron todo eso, todo está detenido. Cuando nosotros venimos a solicitarle a usted la credencial para poder irnos a levantar la demanda, usted nos dijo que solamente que él entrara al edificio le iban a dar la credencial. Nosotros ya no quisimos pasar precisamente porque la señorita había dicho que mi esposo estaba detenido. Y dijimos, si se pasa, lo van a detener. Porque no es el primer caso que sucede así. Hay muchos casos que la gente se mete y los detienen y los multan y los hacen firmar para poder salir. Entonces nosotros le dijimos a usted, danos la credencial por favor porque necesitamos la credencial. Pásese, no nos vamos a pasar. Nos puedes dar la credencial y no quisiste. Yo no soy la autoridad para devolver la credencial en la calle. Usted no es la autoridad para nada. Usted no es una autoridad para nada. Usted trae un uniforme de a gratis. Ese día usted tenía la obligación moral, de prestarme auxilio. Porque yo le pago su sueldo. Porque ustedes han perdido el piso. ¿Qué pasaría si a uno de los agentes lo agarran y le ponen una maliza acá a los ciudadanos? Si me permite, y que yo pasara y me riera de usted. ¿Sabe qué haría yo? Yo sí tengo moral. Yo sí lo veo golpeado, saco mi cámara y filmo a sus agresores y los denuncio. ¿Y sabe qué hago? Me bajo y evito que lo maten. Pero usted ni un vaso de agua me ofreció. Si me permite, nosotros como autoridad administrativa, que somos, no detenemos personas en ningún momento. ¿Cómo le llama a la agresión que yo recibí? ¿Por qué el señor me sometió a la fuerza? Quiero que usted me lo explique. Si me permite terminar, nosotros como autoridad administrativa no detenemos nunca a ninguna persona. Iniciamos procedimientos administrativos como tal. Todos estos procedimientos deben ser por escritos. En los mismos escritos se señala cuáles son sus derechos y el tiempo que tiene usted para responder en su caso si hay una... O sea, hay una prueba que usted, o lo que a su derecho convenga, tenga que informar a la autoridad aduanera. Digo, esa es en primera instancia. Nosotros no detenemos personas. Si en algún momento el oficial comentó eso, digo, eso no lo sé, nadie me había comentado así. Fue un error. Nosotros no detenemos personas nunca. Aún cuando sea, cuando haya la posible comisión de un delito, nosotros lo ponemos inmediatamente a disposición de la autoridad competente. Sí, entonces quiere decir que su personal no está capacitado, porque si la señorita que está aquí, está en funciones delante del público, amenaza con detener a una persona, quiere decir que no ha recibido ni siquiera la capacitación básica, para que no sabe que no puede detener a una persona o amenazarla. Y el oficial que se le echó encima a mi marido tampoco sabe que no debe de agredir, de agredir a la gente y de someterlo a la fuerza, porque lo que pasó nosotros, no creo que sea porque se nos den los cursos. Si me permite, nosotros lo sabemos, nos instruyen para eso, tenemos un código de conducta, tenemos un código pues de en la práctica no se nota esa capacitación que les dan. ¿Ustedes tienen la obligación de saludarnos cuando llegamos a sus instalaciones? Parte de la educación.
Pues no es parte tiene. De la cohesión que cada uno de nosotros tenemos. O sea, bueno, ustedes, permíteme, déjame, eso me quisiera que me lo repitiera. O sea, en su código de conducta, el que les entregan cuando salen ustedes graduados para entrar al SAT, para tener este trabajo, no viene bien especificado que tengan ustedes que saludar al usuario, ser amables con la gente. Lo que especifica que tenemos que... ¿Y por qué entonces actúan con esa prepotencia? Entonces, ¿por qué no lo aplican? O sea, el punto es el hecho. O sea, ¿por qué no hay un supervisor responsable? ¿Por qué no hay una persona que esté en la línea, por ejemplo, y que diga, oye, no saludaste? Oye, no los atendiste. Oye, reporta lo que les estás decomisando, porque ese es el otro punto, señor administrador, y quiero que quede bien claro. Esta es una pregunta para medios internacionales. ¿Cuál es el destino de lo que ustedes decomisan? El destino que nosotros lo decomisamos depende de sus características. Si nosotros embargamos precautoriamente una mercancía y pasa a propiedad del fisco federal, se destina al SAE, al Sistema de Habitación y Enajenación de Bienes. Eso por un lado. En el caso de la mercancía que por sus características no pueda recibir el SAE, se destruye se dona a una institución. ¿Tiene usted algún documento que haya hecho donación o algo? Una bitácora. Sí. ¿Cuánto llevan requisado el día de hoy? El día de hoy, permítame los totales del día de hoy. El día de hoy no tengo todavía los... permítame los totales del día de ayer. Necesitaría buscar... Permítame los totales de la semana pasada. Si permite, esa es información también confidencial. En su caso, ¿dónde destruyen ustedes lo que decomisan? En su caso, si usted desea saber, necesitamos que la solicitud la haga por escrito. Y ya que usted tenga tiempo de 15 a 20 días a prepararme un informe, ¿no lo puede sacar ahorita? ¿No tiene una bitácora día a día de lo que decomisan sus oficiales? ¿Dónde apuntan sus oficiales lo que le quitaron hace unas 2 o 3 horas a una persona que pasó? Me gustaría saber qué es lo que dice usted que le quitan los oficiales a las personas que pasó. Entonces, aquí en Agua Prieta quitan huevo, aquí en Agua Prieta quitan pollo, aquí en Agua Prieta quitan comida, aquí en Agua Prieta quitan comida para perros. Pero la gente pobre, sabe, a la gente más pobre sabe, le quitan, pero los comerciantes grandes no les quitan. Como ustedes bien saben, el SAT tiene un convenio de colaboración con Zagarpa a través de Senacica. El personal que se encuentra revisando esta mercancía, alimentos y demás, mercancía regulada por Zagarpa o Senacica, a través de Senacica, es el personal de ellos. Quien hace esas decomisos de alimentos, que es lo que realmente la gente se queja de ello, lo hace Senacica. ¿Y por qué tengo fotografías de sus elementos revisando las bolsas y quitándole a la gente comida? ¿Por qué cuento con evidencia de esto? Señor, tiene todas las instancias de interponer esas quejas en claro, ese... Pero ustedes lo miran. Eso es lo que yo quiero no que quede constancia en el video. Usted pasea por los patios, usted los conoce, usted los está mirando actuar ilegalmente. Usted omite a sus propios oficiales. Señor, todo procedimiento de nosotros, de los oficiales, debe pedirme ante un documento escrito. Siempre. Una pregunta. Con todo respeto, ¿vio usted el video? ¿Cómo trataron a vi los videos institucionales? ¿Y qué le parece esa arbitrariedad? ¿Qué le parece? Desafortunadamente entramos en contacto, entró en una situación por impedir que sea grabado, fueran utilizados medios de comunicación dentro del recinto que está prohibido por ley aduanera. ¿Y cuando salió? Permítame ahí. Bueno, dice que está prohibido grabar, que está prohibido utilizar medios de comunicación. Okay, mire, entonces, ¿qué opina usted de sus agentes? Cuando sale un cantante, todos van y se sacan fotografías con él. Incluso filman. Tengo el video. ¿Qué opina usted de eso? Ellos y nosotros estamos sujetos a esa disposición. Nosotros no podemos ser sancionados. Los únicos equipos de comunicación que se utilizan son los institucionales. Señor, hay fotos, porque con estos casos hay fotos que nos han llegado de señores que están en la aduana donde se hacen las fianzas y todo eso, el señor con el celular. Si no se pueden utilizar, ellos sí lo pueden utilizar dentro. Como ya le comenté, nosotros también estamos sujetos a ese tipo de... Ok, bueno, la siguiente pregunta. Si eso sucedió por filmar el cono que mi marido rozó, por eso se sacó para tomar la foto del cono. Cuando el señor se le va encima y mi marido le dice, estoy fuera ya de tus instalaciones, no me puedes hacer nada, no puedo, aquí no me puedes impedir grabar, ¿por qué el señor continuó golpeando? Si ya estaba en vía pública, y no nada más a mi marido, a la gente que estaba grabando, que estaba tomando fotos, mi hijo, toda la gente, inclusive una persona ya estaba aquí por el Santander, y la esposa del señor y los dos oficiales estaban tratando de quitarle los celulares a todo el mundo.
Eso también es eso. En su caso, como les digo, nosotros ya iniciamos ese procedimiento, informamos a nuestras autoridades que se encargan de ese tipo de sucesos. ¿Cómo se llama? ¿A dónde vamos a llevar esto? ¿A la Ciudad de México, al SAT? Sí, lo que le iba a... Hay un órgano regulador interno, vamos a plantearlo. Y ustedes viven aquí en Agua Prieta, ya nos hemos visto en las calles. Está elaborado. ¿El órgano por qué lo requisaron? El vehículo, esa es una situación que debemos de ver con el señor. No se puede ventilar medios públicos. ¿Por qué? Porque hay una ley que protege esa. Yo lo autorizo, por favor, proceda. Yo lo autorizo, soy Juan Carlos Ruiz Olvera. Autorizo al administrador Luis Enrique Hernández para que nos explique públicamente por qué tienen mi carro. Pues para ello necesito que meta su escrito y señalando legalmente quiénes son sus representantes. Aquí está mi querido amigo, el licenciado. Si me permite tomar la palabra. Muchas gracias. Tendrá que presentar eso, se va a revisar y si... O sea, apenas vamos a ver si me van a regresar o no mi carro. Señoras y señores, ustedes son testigos de la agresión que sufrí y estos señores, arbitrariamente tengo 3 días, no me han devuelto mi carro. Si me permiten un segundo, por favor. Hasta ahorita es el primer momento que usted se acerca aquí a esta administración para conocer la situación de su vehículo. No es el primer momento, porque el primer momento fue lo que se le intentó decir. Señor, no le puedo dar información en frente de la gente. Yo no sé si hay gente que usted no quiera que se entere de eso. Eso nosotros nos sancionan también. Pero yo no creo que usted esté muy preocupado por las sanciones, señor administrador. Caray, después de todo lo que hacen, después de lo que me hicieron, ¿cree que la gente le va a creer a usted que estén preocupados por una sanción porque me dijo una palabra en la calle? Usted está requisando, por favor, por el daño que se le hizo a su cono, según lo que el señor nos explicó. Este daño, esto lo hizo mi hijo, que fue lo que vio todo. Este daño, ¿a quién hay que sancionar por este daño? Señora, ¿tiene usted todos los medios que disponibles para...? Sí, dígame a dónde llegó este dibujo para que me digan el daño que le hicieron a mis hijos. Hay una Administración General de Evaluación que es la que nos revisa. Hay un órgano interno de control dentro del SAT que son los que nos revisan. Son las dos entidades dentro de la institución que nos revisan y en su caso nos sancionan. Y si hay una situación, como ustedes lo hicieron, que consideran que ya forma parte de otra situación, el caso... la denuncia que metieron ante el PEJAR, adelante, pues vaya, es todo su derecho. Es todo su derecho y en su caso se va a seguir el procedimiento como tal. O sea, por favor, si me permite tomar uso de la palabra, mire, mi presencia aquí principalmente es el repudio total a la acción cometida por Juan Carlos Ruiz Olvera. Sin duda alguna hay daños colaterales que se han dado ya a muchas personas de Gopeta que desafortunadamente por el temor no se acercan aquí, o no buscan la autoridad para buscar ese derecho. La idea, yo, su servidor, estoy actuando como coadyuvante de Juan Carlos Ruiz Olvera, soy representante legal de su actuación ya como periodista, vaya. Más sin embargo, lo que a nosotros nos molesta propiamente es la acción que ha cometido ya por mucho tiempo en Agua Prieta. Esta es una carga que se ha vuelto ya una bomba grande a nivel de explotar a esta situación. Son cobardes porque quítese la pistolita y salgan solos. Pero los actos salen, pues, son los que nos preocupan, administrador. Sabemos que usted hace su trabajo, mas sin embargo, la actuación de estas personas es irrelevante. Una actuación contra menores, se fijaron los menores. Hay una convención de la Haya, de la nueva ley para menores, que es un caso gravísimo. Esto tiene que llegar a una cuestión ya no propiamente local, quizás se vaya a la etapa internacional. Además de ello, está Derechos Humanos, donde se va a presentar la queja también. Sí, y a su vez, ya PGR se presentó una, y otra va por el fuero común, por el daño causado por una lesiones. Por supuesto, eso es lo que preocupa a la población, señor administrador. No tanto es que busquemos ya una perfección inmediata. Eso va a ser, es casi imposible lograrlo, ¿no? Mas, sin embargo, sí le pedimos que sea enérgico en ese sentido. Que también explique, por favor, que aplique el criterio en su actuación. Pues, ¿por qué no? Si quiere, en breve, pero que las acciones que se vayan a tomar por Juan Carlos, ya vamos a hacerlo con el Código Fiscal de la Ley Aduanera y sobre los requisitos que tienen que presentarse, ¿verdad? Para lograr la libertad de su vehículo. Exacto. ¿Verdad? Sin embargo, de veras, yo como representante de la industria, yo represento con la Cintra regionalmente, ¿verdad? Me están pidiendo ya desde México una intervención, una molestia, que esto originó ya una cadena hasta la Ciudad de México. El comisionado que está directamente relacionado con el administrador general de aduanas en la Ciudad de México, a través del presidente Canacintra, ya están tomando medidas. Nos preocupa la situación de nuestra ciudad. Le comento que estoy atendiendo ahorita a la comisión y nos comunicamos con él.
por favor, eso francamente, estamos en toda la disposición de poder colaborar también institucionalmente, mas sin embargo que se dé una solución lo más rápido posible. Reiterando, licenciado, efectivamente tiene razón, señor Corral, reiterando a lo que independientemente suceda con el asunto en materia fiscal con el compañero Juan Pablo Luis Olvera. Yo creo que es muy importante estar bien en el camino aquí en el tema del reclamo popular, del reclamo ciudadano. ¿Cómo lo puede hacer usted? En la historia de Agua Prieta, todos los administradores han sido amigos de no solamente de los gobiernos que existen aquí, sino que del pueblo. Entonces, honestamente, es una recomendación que le hacemos porque el asunto, como se lo dije, independientemente de que se va a llevar a cabo la gestión por parte del licenciado, el trámite va a seguir su curso. De hecho, la semana que entra, Juan Carlos Luis Olvera, presidente de la PAC, otros dos compañeros, incluyendo el licenciado, acudiremos a la Ciudad de México con el diputado Beltrones, y a su vez el diputado Beltrones va a gestionar una reunión para los padres públicos. Eso es independientemente de que se metan las quejas en el órgano de control interno del SAT. Yo conozco a muchas... Sí. Si me permiten, sí. Situación, no, salgo inmediatamente. Sí, nada más, todo esto, como ustedes bien dicen, se está ventilando a nivel central. Exactamente. Y perfecto. Me está llamando, digo, ya no está insistiendo en la tienda, inmediatamente me... ¿Van a quedar así como usted lo dice? No se van a quedar así. No se van a quedar así. Contra esas personas. Nosotros, se va a proceder. Correcto. Los procedimientos que se tengan que seguir los vamos a hacer. No puedo hacer más allá de mis atribuciones. Que cesen los abusos, las arbitrariedades también. Una pregunta. Rápidamente. Permítame nada más. Como les decía, se va a proceder, las cosas no se van a quedar así. Correcto. El señor, su administrador, en mi caso, si somos sujetos a alguna sanción, nos van a sancionar. Que si me preocupa muchísimo, pero en fin, estamos sujetos a ello. Las cosas se van a cambiar, hemos hablado con nuestros oficiales, se les han quedado instrucciones por escrito al respecto del trato que se le debe dar a las personas en todo momento. Correcto. Una pregunta. Se notó. En el buen sentido de la palabra. Sí, cambio. Está curado usted. En el buen sentido de la palabra, yo creo que utilice a los medios de comunicación, utilice a los compañeros de la prensa de Agua Prieta para que ellos sean coadyuvantes con usted en mejorar la imagen de la aduana de Agua Prieta. Pero sobre todo en mejorar su imagen, porque usted no es nuevo en aduanas, usted no es nuevo en el SAT. Y eso es muy importante, porque tú sabes. Lo importante, perdón, lo importante es que quede claro muchas cosas, que nosotros hacemos nuestros procedimientos en apego a nuestra ley, a lo que tenemos que hacer. Que la inconformidad mayor del pueblo de Agua Prieta es el documento de alimentos, que lo está haciendo Zagarpa. Nosotros no podemos hacer nada en contra de eso. Es otra autoridad federal. Nosotros hablamos con ellos, vemos la situación, ellos tienen que seguir sus reglamentos. Para permitir su tiempo, administrador, ¿van a continuar los decomisos, sí o no? Nuestro trabajo lo vamos a seguir haciendo como aduana y vamos a seguir vigilando lo que está ahorita vigilamos, la entrada de la mercancía al territorio nacional. ¿Qué le podemos decir a la gente ahorita? Ahorita saliendo. Zagarpa, yo no puedo hablar por ¿Qué le podemos decir al pueblo? Eso. Ahorita que nos pregunten qué hablamos. ¿Qué les puede decir? Que nosotros vamos a tomar las medidas necesarias para que estas cosas, el trato de mis oficiales cambie. Eso sí. Permítame. La persona que se vio involucrada en el suceso, va a ser sancionada en su caso. Pido todo el turno que sea sometido a una investigación. Todo el turno. No, nada más es una persona.